Cyborg Cop. Muy buenas a todos, mi gente. Hoy traigo un sucedáneo de Terminator, Robocop y Soldado Universal, pero versión de bajo presupuesto, llamada Cyborg Cop. Cyborg Cop es una película de 1993. Tiene una duración de 95 minutos y fue dirigida por el gran Sam Fistenberg, conocido por películas como Ninja 3, La Venganza del Ninja, El Guerrero Americano y La Fuerza de la Venganza, entre otras. La trama de la película sería la siguiente. Tendríamos a dos policías un poco pardillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por cómo hacen las cosas, ¿no? Sobre todo David Bradley, ¿no? Que es un tío así un poco que se la juega y tal, ¿no? Que la verdad que parecen dos paletos, ¿no? Que sean dos policías considerados duros y tal, ¿no? Eficaces, pero tiene una forma de actuar que no es de policía normal, ¿no? Es bastante ridícula, la verdad. Además se tienen que enfrentar a una especie de loco que dice que quiere ver a su mamá y dice mamá como si fuera un niño pequeño, ¿no? Y tiene secuestrada a una tía, ¿no? Y pues estos dos al final, pues, bueno, en concreto David Bradley, ¿no? Pues se la juega un poco, ¿no? Y le pega un disparo al malo, ¿no? Al loco este, ¿no? Que tiene secuestrada a la tía y bueno, su colega al final pues es un normal, ¿no? Y sale como gilipollas, ¿no? Y se lleva el disparo en el cuello, ¿no? Así de listoso, ¿no? Y bueno, pues al final les pillan los periodistas y les acaban echando del cuerpo, ¿no? Tienen un problema porque les cazan, ¿no? Y bueno, pues como es una película un poco absurda, ¿no? Pues tampoco explican muy bien lo que ha pasado y se comen el marrón, ¿no? Así que bueno, uno de ellos, ¿no? Bueno, si es amigo o hermano, ¿no? Porque se llaman hermanos, ¿no? El colega de David Bradley, ¿no? Pues coge y le dice que bueno, que va a adoptar a un niñuco, ¿no? Que no sabemos de dónde ha salido ese niñuco, pero que además también, claro, que hoy en día, joder, da que pensar, ¿no? Que ese tío así solterón y tal, ¿no? Que va a adoptar un niño, pues, a ver, igual no tiene malas intenciones, ¿no? Y en la película probablemente no las tendrá, pero ya te da por lo menos que pensar, ¿no? Un tío así de esa edad, ¿no? Solterón y que va a adoptar un niñuco, pues es un poquito, que no sabemos dónde ha salido el niñuco, ¿no? Es un poco sospechoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, le dice que necesita dinero y tal, ¿no? Y que va a trabajar para un narcotraficante, ¿no? Y que tiene que hacer una especie de encargo, ¿no? Con más policías o gente de esta, ¿no? En plan, se tienen que adentrar en la selva, ¿no? Y coger droga y tal, ¿no? Pero bueno, y le dice a David Bradley, ¿no? Que a ver si le acompaña y tal, ¿no? Y este pues le dice que no, que no quiere líos y tal, ¿no? Y que tenga cuidado, ¿no? Pero una vez que están ahí en la selva, ¿no? El amigo del protagonista, ¿no? El otro policía y bueno, el que parece que es el comisario, ¿no? Y alguno más, ¿no? Pues están ya, se tiran de un helicóptero, el amigo de David Bradley pues le recoge en una especie de lancha y tal y bueno, llegan allí a esto y resulta que les hacen una emboscada, ¿no? Y bueno, les acaban atacando, ¿no? El narcotraficante este, ¿no? Que luego resulta que es un tío que también crea cibor, ¿no? Coja humanos y les transforma en cibor, ¿no? Y bueno, les tiende una trampa y al final pues se acaba cargando a todo el equipo, ¿no? El comisario que iba en el helicóptero con el otro les deja tirados y el colega de David Bradley pues se queda allí y lo captura, ¿no? Porque quieren coger a uno vivo pues para convertirle en cibor, ¿no? Así que bueno, pues hasta el final le cogen al colega y el narcotraficante este barra científico pues le acaba transformando en un cibor, ¿no? Bueno, no sin antes haciendo aparición, ¿no? El que sería el cibor, ¿no? Anterior, ¿no? Al policía este, ¿no? Que da nombre a la película de Cyborg Cop, que sale lo justo, ¿no? Pero bueno, da nombre a la película. Y teníamos al cibor este raro, ¿no? Así un poco, un tío con cara de pocos amigos, ¿no? Y bueno, pues hace como de malo, ¿no? En versión muy cutre, ¿no? Que bueno, tiene su punto, ¿no? Tiene una escena, ¿no? En la que le corta la mano, ¿no? Al policía este y tal, ¿no? Que queda cutre, ¿no? Y guapa a la vez, ¿no? Como le deja la mano ahí colgando y tal, ¿no? Salen unas garras muy cutres, ¿no? De una especie de guante que supone que debajo lleva una mano metálica, ¿no? Con una prótesis, pues low cost total, ¿no? Y bueno, le acaba cortando la mano y ya pues se lo llevan y luego se ve como le cortan el brazo, ¿no? Le ponen una especie de arandela de metal y le enganchan el brazo metálico, ¿no? Todo muy, muy casero, ¿no? Pero bueno, así que nada, David Bradley pues tiene que ir a
tiene que investigar un poco, a descubrir a dónde está su hermano, ¿no? Entre comillas, y ir a rescatarlo, ¿no? Y esa sería un poco la premisa, ¿no? Luego de Bradley, pues, una vez allí, pues, como lo que nos imaginamos, ¿no? Que acaba tortas por allí y tal, se tiene que enfrentar al robot, a los traficantes y a toda esta guerrilla, ¿no? Que hay por ahí, ¿no? A todos estos paramilitares que hay por ahí, ¿no? Con el narcotraficante. Así que esa sería la premisa. Bueno, el reparto principalmente pues tendríamos a, cómo no, ¿no? A David Bradley, ¿no? Este guaperilla, ¿no? Que parece, pues, sinceramente, ¿no? Un chulo de playa, ¿no? Que reparte tortas, ¿no? Y bueno, pues en esta película pues sería el protagonista, ¿no? El que tiene que ir a rescatar a su amigo, ¿no? Que por cierto, ¿no? Antes de que se me olvide, ¿no? Que va a una zona que se supone que hace la hostia de calor y aparece casi siempre con la chaquetaza esa de cuero que lleva, ¿no? Y toda la película prácticamente se la pasa pues todo sudado, ¿no? Pero una vez que va allí pues a rescatar a su hermano, ¿no? Pues acaba tortas con todo el mundo, ¿no? Con el cibor, con la gente del traficante, con la policía también, ¿no? Con todo el mundo, ¿no? Y está pues en plan, además aquí hace un papel como de, ya nos dejan ver, ¿no? Que es el típico guapera, ¿no? El típico chulo putas, ¿no? Que ya se le ve una escena, ¿no? Con un ligue, ¿no? En la cama, ¿no? Que sale la tía en pelotas y justo cuando le capturan al amigo, ¿no? Pues como que se despierta, ¿no? Como que están teleconectados o algo, ¿no? Y dice, no, tranquila, duérmete, Sandy, ¿no? Me parece que la llama, ¿no? Y le dice, no, oye, que me llamo Cindy, ¿no? Y tal. Y ahí pues hace ver, ¿no? Que es un auténtico ligón, ¿no? Que no se acuerda ni de los nombres de las tías con las que se acuesta, ¿no? Así que bueno, pues luego, pues en lo que va en busca de su amigo y tal, ¿no? Pues como siempre, ¿no? Pues en plan, pues chulo, ¿no? Porque como es un tío que reparte y, ¿no? Parte y reparte, pues no se acobarda nunca y va por ahí, pues eso, repartiendo tortas. Y bueno, acaba conociendo a una periodista, ¿no? De la que hablaré más adelante, ¿no? Con la que al final, pues parece que tiene bastante buena química, ¿no? Y en principio parece que se llevan mal, pero bueno, acaban, cómo no, ¿no? Guaperas como David Bradley, pues no va a ser rechazado, ¿no? Así que acaban, pues, echando un polvo, ¿no? Y bueno, y aquí, pues eso, ¿no? Tenemos a este, ¿no? Haciendo un resumen, ¿no? A David Bradley, pues, haciendo de ligón, de repartidor de tortas total y de, bueno, ¿no? Sería el héroe de la película, ¿no? El que tiene que rescatar a su hermano, ¿no? Para que vuelva con el niñuco que quería adoptar, más que nada, ¿no? Que prácticamente le vuelven a dejar huérfano al pobre niño, ¿no? Y bueno, luego tendríamos a Todd Jensen, ¿no? Que sería Philip, que sería el otro policía, ¿no? Al que le convierten en cyborg, ¿no? Que bueno, como he contado antes, ¿no? Pues en la trama, pues son como inseparables, ¿no? Prácticamente, no sé si son hermanos literalmente o es que se llaman hermanos porque son muy amigos, ¿no? Pero bueno, por meterse en un tema de tráfico de drogas y tal, pues se la juegan y claro, pues como es un policía, ¿no? Se supone que, pues que es un tipo duro, ¿no? Que reparte también bien y tal, que está preparado ya, pues le capturan para convertirle en cyborg, ¿no? Y bueno, la verdad que cuando se transforma en cyborg, por cierto, ¿no? Que se parece mucho a Sheldon Cooper, ¿no? El de Big Bang, ¿no? Es la verdad clavado, sale con la cara así como muy blanca, ¿no? Y repinado para atrás y hay momentos que recuerda mucho a Sheldon, ¿no? Y es una pena porque la verdad es que de cyborg le hemos así pasmado, ¿no? Haciendo de cyborg como que no se mueve, que no gesticula ni nada, ¿no? Pero lo que es en acción realmente, pues le vemos poquísimo, ¿no? Y es una auténtica lástima, porque es que realmente es el que da nombre a la película, ¿no? El Cyborg Cop es él, ¿no? Cuando vas a ver la película, pues te imaginas que no, que Cyborg Cop se llama porque David Bradley es una especie de policía cibernético o algo, ¿no? Pero al final nada que ver. O sea, el robot es el otro policía, pero vamos, sale lo justo y pelea lo justo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, luego tendríamos también por ahí a Lona Shaw, ¿no? Haciendo de Katy, ¿no? De la periodista, ¿no? Que es una tía así un poco odiosa, ¿no? Yo cuando salió la primera vez, pues sí que es verdad que no me pareció tampoco una tía demasiado llamativa, ¿no? Pero pues poco a poco la verdad que fui dando cuenta, ¿no? De que pues que está riquísima, ¿no? Porque la verdad que cuando sale la escena esa, ¿no? Que David Bradley pues tiene que escapar de la policía, ¿no? Cuando le van a detener y tal, esta policía de color, y se escapa, ¿no? Y la tía se le mete ahí en su camioneta, ¿no? Se mete detrás y se empieza como a cambiar, ¿no? A medio despelotar, ¿no? Y cuando se la ve el muslamen, ¿no? Ahí que se ha quitado los pantalones y tal, ¿no? Se la ve que está muy jugosa, ¿no? Que está jugosa. Pero claro, luego ya cuando se acaba acostando
Con David Daddy, pues ya te das cuenta de que, pues que tiene unos pechos perfectos, que tiene un cuerpo rico, que es muy atractiva, con el pelo suelto está muy rica, ¿no? Y es un jodido bellezón, la verdad, está muy buena. Y bueno, además hay una escena muy curiosa, ¿no? Para que veamos de lo guaperillas y lo chulo que es, ¿no? David Daddy, ¿no? Que están ahí, la tía, pues se acaba de pegar una ducha y tal, ¿no? Que es cuando ya empiezan un poco a demostrarnos el uno al otro que, pues que se gustan y tal, ¿no? Y sale de la ducha y bueno, le da un. Le dice que has comprado de cena, ¿no? Y le lleva pues un plátano. Le da un plátano y le dice, oye, pues qué comes así las bananas, ¿no? Suelta un chiste muy, muy ridículo, ¿no? Pero que queda muy guapo, ¿no? Y al final, pues parece que ella como que se hace la estrecha, ¿no? Pero David Daly le da la vuelta a la situación, ¿no? Y la deja con el calentón él a ella. O sea, es increíble, ¿no? El papel de ligón y de guaperas que hace aquí en esta película, ¿no? Es que la deja, vamos, la rompe por, vamos, entera, ¿no? Como la deja de mal, ¿no? Y bueno, pues al final eso, ¿no? Tiene una química muy buena con David Bradley, ¿no? Al principio parece que se llevan muy mal, ¿no? Como que se acaban odiando, ¿no? Porque acaban, pues, metidos en problemas juntos, ¿no? Pero bueno, al final ya se ve que con el roce, pues, que va a haber el cariño y entre los dos, pues, tiene una escena, yo creo que bastante buena de sexo, ¿no? Por aquella época era lo normal, ¿no? Siempre meter la típica escenita del protagonista haciendo el amor, ¿no? Con un pibón y David Bradley, pues no va a ser menos, ¿no? Y aquí tiene pues su escena con una rubia que ya digo, ¿no? Que está riquísima, la verdad, que al principio pues no me pareció para tanto, ¿no? Pero se me iba pasando la película, pues la verdad que es que está muy, 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 muy rica, la verdad. Hay que decirlo, ¿no? Y bueno, luego ya tendríamos a John Rhys-Davies, ¿no? Que sería Kessel, ¿no? Que sería el tío este, ¿no? Que se dedica a vender droga y a temas ilícitos, ¿no? Pues para poder financiar todo el tema de los cibor y tal, ¿no? Y ahora que hace un papel bastante cojonudo, hace muy bien de malo, ¿no? No le tiembla el pulso para matar a nadie, ¿no? Sé que se dedica a eso, ¿no? A crear cibors, pues para venderlos, ¿no? Y bueno, está en su punto, ¿no? Hace muy bien el papel, ¿no? No es la primera que hace de malo y tal, ¿no? Y yo creo que está muy, muy correcto, ¿no? El tío se ve que quiere ser el. Bueno, que es como el amo, ¿no? De crear cyborgs y tal, ¿no? Que quiere crear el cyborg definitivo y tal, ¿no? Y bueno, y si tiene que coger a sus soldados y dejarlos para que los reviente el cyborg, pues lo hace sin problema, vamos, ya digo, no le tiembla el pulso ni siquiera para traicionar a Callan, ¿no? Que sería un poco la especie de como de comisario, ¿no? El que le mete el que mete a Todd Jensen, ¿no? En el tema este, ¿no? Que luego al final pues le deja tía con el helicóptero y tal, ¿no? Y pues este pues al final pues se lo acaba cargando sin problema, ¿no? Supone que le llama para pagarle y se carga a Callan, ¿no? Con el. Bueno, se lo carga el policía, ¿no? El propio Todd Jensen, ¿no? Se lo acaba cepillando. Y bueno, y luego pues también tendríamos a Rufus Sward, ¿no? Que sería el cyborg, ¿no? El primer cyborg que sale, ¿no? No el cyborg policía, ¿no? Que al final es el que. Es el que vemos en estado puro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? El cyborg que sale desde el principio y al que le vemos pues cortar brazos, cargarse a gente. Que la verdad que es una. Se ve que es una máquina, ¿no? Que es una máquina de matar, ¿no? Que además tiene escenas muy cutres, ¿no? Cuando le pegan el tiro al principio y se le queda esa marca, ¿no? En plan como a lo Terminator, ¿no? Como que se le ve lo que tiene debajo de la cara, ¿no? Luego la escena esa, ¿no? Que sale con el guante ahí el guante ese guarro, ¿no? Y le sale una especie de cuchilla muy cutre, ¿no? Y le corta la mano al policía, ¿no? Pues eso queda. Pero bueno, la verdad que dentro de los efectos que hay de más, ¿no? Pues la aparición que tiene este tío, ¿no? Que yo creo que da el pego, ¿no? Como robot, ¿no? Con ese careto que tiene y tal, esa cara no gesticula casi, ¿no? Y ahora que tiene unas escenas, pues sería que de lo mejor de la película, ¿no? Cuando sale él y le vemos un poco lo que es hacer de cyborg, ¿no? Pegar. A ver, al final sí que es verdad que parece un zopenco, ¿no? Sale ahí una especie como de medio casco en la cabeza y tal y parece un retrasado, ¿no? Porque se pone a dar. Brady y coge la moto, ¿no? Y otro se pone como un subnormal, como a dar golpes así parado y lo acaba reventando con la moto, ¿no? Pero es que. No entiendo, ¿no? Ese giro, ¿no? De cómo de ser una máquina de matar, ¿no? Se acaba convirtiendo en un. Pues un retrasado, en un pardillo, ¿no? Que parece, vamos, ridículo, ¿no? Así que bueno, este actor, pues. Al final con la tontería, ¿no? Pues se hace el papel ese de cyborg, ¿no? Y el que lleva la acción, ¿no?
que bueno, que tiene sus momentos también, ¿no? En los que le, pues como que le despellejan un poco la cara, ¿no? Y en plan, lo que es Terminator, ¿no? Pero en muy cutre, ¿no? Aquí todas las escenas de así en plan cyber, pues son muy, muy cutres, ¿no? Pero bueno, aún así yo prefiero ver escenas así, por decirlo de alguna manera, cutres, ¿no? Pero hechas a mano, ¿no? Manuales y tal, ¿no? Con maquillaje, con prótesis, con historias de esas, ¿no? Que lo que es el puto CGI, ¿no? Al final, a mí que de cutre siempre es de agradecer, ¿no? Que se vean la mano, ¿no? Del que hace los efectos especiales, ¿no? Ya digo, aunque sean cutres, siempre se agradece, ¿no? Como en Kickboxer 4, ¿no? Sale ese tompo todo cutre, ¿no? Con ese maquillaje cutre, ¿no? Resulta que sale pues, de ser un luchador, ¿no? De Muay Thai, ¿no? A ser un narcotraficante, ¿no? Y vivir ahí una especie de mansión en México, ¿no? No me acuerdo dónde era. Y esto es lo mismo, ¿no? Pues era la época, ¿no? De los Mad Doctor, ¿no? De los... todos los malos eran traficantes de heroína siempre. Y luego pues daba por eso, ¿no? Por crear cyborgs o crear zombies o crear no sé qué, ¿no? Era la época, ¿no? Así que eso, ¿no? Tenemos al malo millonario, ¿no? Sin escrúpulos que se quiere creer, que se cree un dios, ¿no? Y luego pues tenemos por ahí al cyborg, ¿no? Es una especie de Terminator o Robocop o Soldado Universal cutre, ¿no? Pero que bueno, que tiene su punto, ¿no? La verdad. Y bueno, pues luego ya pues no tendríamos ya nada más que destacar, ¿no? Serían esos personajes, ¿no? Y así un poquito pues el personaje que hace de Callan, ¿no? Pero bueno, al final pues tenemos ese elenco, ¿no? Donde cada uno hace su papel, ¿no? Tenemos al héroe, ¿no? Al guaperas ligón, la tía buena. Tenemos al otro policía, ¿no? Que la acaban atrapando y lo convierten en cyborg. Y tenemos al... Bueno, tenemos al villano, ¿no? También al... estereotipo de aquella época, ¿no? El típico narcotraficante, ¿no? Que se va a vivir a un pueblo de Sudamérica, que es así allí millonario y que bueno, que luego le da por crear cyborg, ¿no? Con el dinero de la droga, ¿no? Como bueno, como escenas a destacar, ¿no? Pues para empezar, ¿no? Que no sea tampoco demasiado destacable, ¿no? Pero sería la escena del principio, ¿no? Cuando nos dan a conocer a los dos policías, ¿no? Que parecen medio retrasados, ¿no? Bueno, si os parecen retrasados, ni qué decir, ¿no? Del loco, ¿no? Que tiene secuestrada a la tía, ¿no? La escena así es ridícula, cómo llegan luego los periodistas y les pillan, ¿no? Y le acusan de haber... No, es todo tan ridículo como el otro policía, pues, sale como un gilipollas, ¿no? Y se lleva un tiro del otro, ¿no? Es una escena, vamos, muy, 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 muy ridícula, ¿no? Así que tampoco sabes más o menos lo que te vas a encontrar, ¿no? Y luego, pues, tendríamos la primera aparición del cyborg, ¿no? Del tío este, ¿no? Cómo se encuentra, ¿no? Con el policía, ¿no? Que se enfrenta a él, ¿no? Que piensan al principio, le meten unos tiros, no se piensa que lleva un chaleco antibalas, ¿no? Y este, pues, bueno, se cepilla al amigo herido, ¿no? Que va con el policía, ¿no? Y luego, pues, se enfrenta al policía, ¿no? Y saca las garras esas, ¿no? Saca el guante ese guaro, ¿no? Saca unas garras y le corta la mano, ¿no? Queda cutre, ¿no? La escena en la que saca las garras, ¿no? Pero cuando le corta la mano, queda de puta madre, ¿no? La verdad, y no sin antes llevarse un tiro, ¿no? Y cómo le queda la cara marcada, ¿no? Queda cutre, ¿no? Pero a la vez queda muy, muy curioso, la verdad, queda muy guapo. Y bueno, y justo después pues tenemos la escena, ¿no? En la que se despierta David Bradley, ¿no? Y está durmiendo con una tía, ¿no? Que estaba muy buena y tal, y le dice, no, pues, no, tranquila, Sandy, vete a dormir, ¿no? Y le dice, no, no, no me llamo Sandy, me llamo Cindy, ¿no? Ya te deja ver, ¿no? Que es un auténtico guapera, ¿no? Y un ligón que se acuesta con una cada noche y no se acuerda ni del nombre de ninguna, ¿no? Y luego también, pues, tendríamos la escena, ¿no? La que, pues, le cortan el brazo, ¿no? Al policía, ¿no? Cuando lo están convirtiendo en cyborg, ¿no? Como le ponen una especie de chapa metálica y le conectan la... Todavía me ha sido un poco... cutrecillo, ¿no? Con los medios que había, ¿no? Queda cutre, pero curioso a la vez, ¿no? Como le pone una especie de brazo robótico, ¿no? Una especie de copia cutre de lo que sería el brazo de Terminator, ¿no? Con una especie de escenario, ¿no? Así muy, muy, muy raro, ¿no? Todo, ¿no? Pero queda curioso, la verdad, que lo que es el escenario, ¿no? Y toda la maquinaria que hay por ahí, eso, ¿no? En la sala esa, ¿no? De máquinas, ¿no? De donde están los ingenieros o los cirujanos o lo que coño sean, ¿no? Pues
queda como muy muy curioso, la verdad. Queda, ya digo, no cutre, pero que mola a la vez, la verdad. Mola mucho todos esos rollos, los efectos artesanales quedan de puta madre. Incluso cuando le quita el brazo, se le ve ahí el trozo del pelo del sobaquillo colgando, ¿no? Queda muy muy guapo, la verdad. Luego tendríamos la escena también, ¿no?, del cyborg, ¿no?, cuando pues vienen unos tipos, ¿no?, que se quieren cargar a un presidente de un país y quieren comprarle al cyborg, ¿no?, y hace una muestra, ¿no? Pues primero rompe los cristales de un coche blindado, ¿no?, saca a los que están, a los pasajeros que hay allí, ¿no?, y le prenden fuego, ¿no?, le quitan el fuego con los extintores y tal, ¿no?, y se queda chamuscado y tal, ¿no? Y bueno, pero aún así los que quieren comprar al cyborg pues no se fían, ¿no?, y mandan al machaquilla que los acompaña a protegerlo, ¿no?, al guardaespaldas, ¿no?, que parece que es un tío muy duro y tal, ¿no?, y le mandan ahí donde el cyborg, ¿no?, y no dura nada, ¿no?, le mete un puño y le revienta la atraviesa la cabeza, ¿no? Eso queda muy muy curioso, la verdad. Queda, ya digo, unas escenas en las que sale el cyborg este, la verdad que a mí me molan bastante, ¿no? Dentro de lo que es el bajo presupuesto, el director hace una auténtica maravilla, la verdad. Y luego tendríamos a destacar brevemente por la escena en la que Dave Brady pues se acuesta con la rubia, ¿no?, que vemos que pues la verdad que tiene unas tetas pues preciosas, la verdad, ¿no? Así que solo creo que por eso hay que mencionar esa escena, ¿no? Y luego ya pues tendríamos la escena final, ¿no?, donde David Bradley pues se enfrenta al cyborg este, ¿no?, que le mete ahí con una especie como de radial, ¿no?, pequeña, ¿no?, está de para cortar hueso, ¿no?, y luego le deja otra vez la marca, ¿no?, al cyborg este, ¿no?, en plan Terminator, ¿no?, con ese brazo ahí cutre, ¿no?, haciendo de robot, esa pierna también muy cutre, ¿no?, que es curioso, ¿no?, que luego le pega unas patadas, ¿no?, y joder, como un robot, ¿no?, que es de metal y parece que le pega patadas en las piernas y el robot como que se va como de los lados, ¿no?, como que parece que le está afectando y pues es ridículo, ¿no?, si es un robot, por muchas patadas que le pegue no le va a hacer daño, vamos, y mucho menos le va a hacer perder el equilibrio, ¿no?, pero bueno, esta película tiene ese sentido, ¿no?, y hay que tragarse, de comérselo con patatas, ¿no? Así que bueno, también sería, pues lo dicho, ¿no?, la pelea final, bueno, no es la final, ¿no?, porque luego va a aparecer otra vez el cyborg, ¿no?, en plan muy paleto, ¿no?, en plan muy muy retrasado, ¿no?, que parece un inútil, ¿no?, pero lo que es la pelea anterior con él, ¿no?, pues sí que mola bastante, ¿no?, le mete una especie de como de cable, ¿no?, con electricidad y lo deja seco, que resulta que es su punto débil, ¿no?, que bueno, que lo ha descubierto, ¿no?, que es el punto débil y es la manera de derrotar al cyborg, ¿no? Así que bueno, serían un poco las escenas a destacar. Hay alguna más, pero en concreto serían las escenas más ricas, ¿no?, las más a destacar. Bueno, en conclusión, tenemos una película de acción, ¿no?, de Sam Fistenberg en su estilo, ¿no?, poco con el rollete ese, ¿no?, de guerrero americano, ¿no?, Ninja 3, La venganza del ninja, el guerrero americano 2. Tenemos ese rollito así en plan de acción, ¿no?, con un poquito así de medio comedia y tal, ¿no?, pero esta vez pues con un cyborg de por medio, ¿no?, con los tiroteos de siempre, ¿no?, hay bastantes explosiones, hay algo de acción, ¿no? Tampoco igual se agradecería un poquito más, ¿no? Pero la poca que hay, con los medios que tiene, ¿no?, pues es como una mezcla de cutrez, ¿no? Y como bien aprovechado, ¿no? Como digo antes, ¿no?, al final, tanto CGI, tanta historia, al final, muchas veces canta más incluso que estos efectos artesanales, ¿no?, que para mí quedan de puta madre y joder, aquí, pues bueno, cuando vemos al cyborg, ¿no?, pues bueno, parece un cyborg así un poco raro y tal, ¿no?, pero bueno, ¿no?, puede más o menos dar el pego, ¿no?, con esas prótesis que lleva, ¿no?, cuando ese maquillaje, ¿no?, cuando parece que le pegan un tiro y le meten la red en la cara, ¿no?, como queda así como marcado con ese maquillaje, ¿no?, pues queda, ya digo, ¿no?, es una especie de Terminator de baratillo, ¿no?, pero bueno, es que al final el presupuesto es el presupuesto y es lo que hay, ¿no?, no puedes exigirle más a un presupuesto ajustado, ¿no? Yo creo que es una película que los pocos efectos que tiene, aunque hay alguno que sea un pelín cutre, ¿no?, pero que yo creo que están bien, ¿no? Luego tiene las escenas de acción, ¿no?, hay muchas explosiones, muchos tiros, hay incluso también algunos disparos, ¿no?, con que pues quedan bastante realistas, ¿no?, con la bolsa de sangre, ¿no?, como
pues disparan al típico machaquilla de turno, ¿no? Y le sale sangre, ¿no? Del abdomen o de donde sea, ¿no? Y queda bastante curioso, ¿no? Luego sí que es verdad que también vemos tiro, ¿no? Que se ve que son con petardillos y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos una buena acción, ¿no? Una buena acción y alguna que otra peleilla, ¿no? Entre los... Sobre todo cuando están los cibor, ¿no? Sobre todo el cibor este, ¿no? El primer cibor, ¿no? Sí que tiene escenas, pues, que joder, ¿no? Que da mal rollo, ¿no? Porque este tío pone una cara así como de cibor o de malo, ¿no? Todo el rato y joder, pues se carga a todo el que pilla, ¿no? Le queman y tal y no pestañea ni nada, ¿no? La verdad que... O haciendo de cibor, pues no lo hace mal, ¿no? Y luego el otro colega también, el ciborcom, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues... También sale así, ¿no? Que le pintan la cara así un poco como de blanco, ¿no? Con maquillaje así para que le parezca más pálida, ¿no? Con repeinado para atrás y parece Seldon, ¿no? Bueno, también hace bastante bien, ¿no? Hace de cibor así... Que parece que no se mueve, ¿no? Sí que... puede parecer un cibor, ¿no? Y ya digo, ¿no? Es una pena al final, ¿no? A este segundo cibor, ¿no? Al policía no verle algo más en acción, ¿no? Tiene una mini pelea con el otro cibor, ¿no? Pero tampoco se ve demasiado, ¿no? Yo creo que igual para cuando hicieron esa escena ya no había demasiado presupuesto y tuvieron que hacerla un poco más reducida, ¿no? O lo que sea, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? El bajo presupuesto al final o el presupuesto ajustado, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Pero aquí lo que sería una película estilo Lacano, ¿no? Ese rollo, ¿no? Y bueno, pues luego aparte tenemos a... Que decía David Bradley, ¿no? Que al final, pues que es un guaperilla, ¿no? El típico así, ya digo, ¿no? El chulo de playa todo el día con la chaqueta esa de cuero, ¿no? Con el calor que hace ahí todo el día sudado y tal, ¿no? Pero bueno, que al final es un tío que... Yo creo que tiene presencia, ¿no? Tiene planta y tal, ¿no? Luego es un actor normalillo, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque yo creo que igual... Que sea un tío, ¿no? Que igual realmente, ¿no? Pues reparte y tal, ¿no? En la vida real, que se ve que tiene dotes, ¿no? De artes marciales, ¿no? Pero es que no se luce como muy... O sea, no le veo como un estilo, ¿no? Como muy... poco cutrecillo, ¿no? Al pegar golpes, ¿no? No es como, por ejemplo, como Van Damme, ¿no? Que Van Damme al final, de todo que eran las peleas de mierda de la época, ¿no? Pues, joder, levantaba la pierna, hacía cosas, ¿no? Pero este es un poco como... No sé, como que no tiene un estilo propio, ¿no? Y queda un poco... como exagerado, ¿no? Cuando está peleando, ¿no? Pero bueno, es un tío con presencia, está fuertecillo, es un guaperas y tal, ¿no? Y la verdad yo creo que tiene mucha presencia ante la cámara, ¿no? Pero claro, luego tiene ese tema que es un actor, pues, bastante mediocre, ¿no? Al final vino para sustituir en El Guerrero Americano a David Dudikoff, ¿no? A Michael Dudikoff, pero bueno, pues es parecido, la verdad, un tío así con cara así, que no es un buen actor, ¿no? Que es un guaperilla, ¿no? Y eso es lo que es, ¿no? Porque este pues sí que tiene algo más de... ¿no? De... me quedo digo, pues no sabía artes marciales, este sí, ¿no? Pero bueno, al final es pues lo que es, un actor de ese estilo de película, la verdad, hizo varias así, ¿no? El Guerrero Americano, esta, American Ninja y alguna más que son del mismo estilo, ¿no? Hace así de tío que va repartiendo por ahí tortas, ¿no? Así que eso, ¿no? Tenemos... yo creo que unos personajes buenos, ¿no? Un presupuesto yo creo que muy bien aprovechado, explosiones, hay escenas de acción, ¿no? Yo creo que se agradecería más, ¿no? Ver al cibor más en acción, ¿no? Y al otro cibor, ¿no? Haber visto una pelea final un poco más guapa y tal, ¿no? Pero hay lo que hay, ¿no? La película es lo que es, ¿no? Es una superproducción y es entretenida desde el principio hasta el fin. Es curioso, ¿no? El tema de estos cibor de baratillo, ¿no? Es sucedáneo de, ya digo, ¿no? De Terminator, de Soldado Universal, un poquito de medio Robocop, ¿no? Y es curioso, ¿no? Era la época de los cibors y era lo que había, ¿no? Salieron al calor de Terminator, de Robocop y estas pues salieron tropecientas películas, ¿no? De bajo coste, pues... con el tema de los cibos, ¿no? Y bueno, pues al final era lo que había, con presupuesto ajustado, bueno, pues hacer los efectos que hizo James Cameron ni en Terminator 2, ni siquiera en Terminator 1, ¿no? Lo que hizo en Terminator 1 fue una puta maravilla también de efectos especiales, ¿no? Con presupuesto ajustado, pero eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y Sam Fistenberg es un tío que bueno, que en el género de acción así de 80-90 se mueve muy bien, pero no llega a ese nivel, ¿no?
lo que sería un tío como James Cameron, ¿no? Que luego haya decaído tanto, ¿no? Pero ya digo, ¿no? Al final Sam Fistenberg es un tío que se ha labrado una carrera, creo que notable, ¿no? Dentro del cine de acción, ¿no? De ochentero, ¿no? Total, ¿no? Así que esta película es una especie de donde podemos ver, ¿no? Lo que da de sí, ¿no? Peleas, cine ochentero, cyborg, ¿no? Como no, efectos cutres, pero yo creo que lucen bien, ¿no? Resultones y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Un villano típico también de la época, ¿no? El típico narcotraficante, ¿no? Que se dedica a crear cyborg, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Hoy en día eso creo que sería ridículo a día de hoy visto, ¿no? Pero bueno. Así que nada, buenos personajes, acción correcta, efectos, yo diría que correcto, ¿no? Hay alguno un poco cutre, pero que se ven de puta madre, a mí me han gustado, ¿no? Y luego pues tenemos a personajes sin escrúpulos ninguno, ¿no? Y a Eddie Brady, pues eso, haciendo de lo que nos gustaría ser a todos, ¿no? Un tío capaz de partir la cara a media docena de machacas solo, un tío que es un guaperas, que... ¿Qué tal? Y que es un ligón, ¿no? El sueño de todos, ¿no? ¿Quién no quiere ser lo que es David Bradley en esta película? Pues todo el mundo, ¿no? Así que nada, haciendo un resumen final, sería eso, ¿no? Una película de un sucedáneo de Terminator, Robocop y Soldado Universal, versión bajo presupuesto, pero muy, muy bien aprovechado. Muy bien aprovechado y una película entretenida desde el principio hasta el final. ¿Estás bien? Sí. Sigue durmiendo, Sandy. Mi nombre es Cindy. No Sandy. Ya, de acuerdo. Cyborg Cop.